por plataforma durante 7 años. ¿Dónde llegan? De Córdoba, Villa María. ¿Fueron a descansar el fin de semana largo? Exactamente. ¿Cómo la pasaron? Bien, por suerte. Y un poco, sí, bastante, bastante. ¿Cómo encontraron los precios? Y accesible dentro de todo, por lo menos en Villa María. ¿Está bueno esto tener un fin de semana largo en el medio del año para irse a descansar? Sí, perfecto. Si puede haber más, mejor. De Córdoba. ¿Cómo la pasó? Muy bien. ¿Va a pasar el fin de semana largo? Voy a pasar lo largo. ¿Mucha gente? Bastante. Bastante gente. ¿Los precios? No, no está muy caro, ¿eh? No está muy caro. Está accesible, sí. De Goya Corrientes. ¿Fuiste a descansar el fin de semana largo? Sí, sí, fui a descansar. ¿Cómo la pasa? Bien, bien, lindos días. ¿Mucha gente? Mucha gente se vio. ¿Los precios allá, hotelería, comida? Se subieron un poquito durante el fin de semana largo, pero accesible dentro de todo. Tan bueno, sí, descansar 4 o 5 días, la pasamos bien. Venimos de San Nicolás, de Los Arroyos. Mira, los precios son accesibles, la atención de los nicoleños fue bárbara, así que bueno, mandamos un saludo a todos los que nos brindaron hospitalidad. Sí, vengo de pasar el fin de semana largo. ¿Mucha gente en Santa Fe? Mucha gente, sí. ¿Qué tal los precios? No, igual, se mantuvieron bastante bien el comercio y bastante bien dentro de todo. De Coronel Suárez. En realidad estoy viviendo acá ahora, pero bueno, fui a pasar el fin de largo con mi familia. ¿Mucha gente? Sí, mucha gente. Es un pueblo chico, pero igual todos los estudiantes y los que están en el interior fuimos para allá, así que sí. Contame, ¿los precios? No, precio bastante normal, o sea, comparado con acá están más baratos en el interior. De Villa Constitución. Villa Constitución, ¿viene a pasar el fin de semana largo? Perfecto. Sí, sí. ¿Cómo contra los precios? Y ahí todo normal, todo tranquilo, no, no. Sí. ¿Mucha gente? En la ciudad sí, bastante. Bastante. Sí, sí. ¿Te gusta esto de tener un fin de semana largo en la mitad del año para descansar? Sí, por supuesto. Sí, obviamente. ¿El próximo se va de vuelta? Con seguridad que sí.